Hola gente, bienvenidos a 7 Days con el mod Darkness Falls. Yo soy Morfital y empezamos la partida como siempre brutalmente. Está todo perfecto aquí, se ve todo de escándalo. Esto que es lo que es. Primero de todo vamos a tocar aquí por el tema. Ahí está mi Gerard dándome un monigote. ¿Cómo es? El Mr. Destructoid 1. Vale, porque si no pongo esto, pues el puntero luego queda la caja aquí y el puntero marca aquí, ¿sabes? Queda desplazado. En fin. Cosas extrañas que me pasan. Bueno, después de la horda de ayer, tenía que haber reiniciado el ordenador porque he estado. Iba a ser un fallo. He estado editando vídeos y cosas, más aparte del directo de antes. Y entonces, igual van a venir la guía, vamos a ver. Bueno, pues esto es lo que nos tocó ayer. La verdad, no es para hacer una fiesta, te lo digo así. O sea, no es para decir, hostia, nada, esto es una mierda todo lo que nos han dado. Mira, este dragón fuera. Vamos a guardar aquí. Aquí habría que empezar también a ventilar cosas, Habría que empezar a ventilar cosas. Vamos a hacer alguna caja más. Y con el tiempo ya las venderemos, vale, yo qué sé, tío. Hazme una más. Pondremos otra de ropa aquí mismo. Por ejemplo, para esto. A ver, vamos a meterle automático. Bueno, los planes para hoy tenía varios. Uno de ellos sería ir a la estación química. Tenemos ahí el pegamento. También deberíamos de hacernos un tinte que nos falta para hacernos otra clase. Yo creo que va a ser la de farme, para el tema del huerto. Porque las armas, bueno, teniendo el mazo, más o menos para moverme el día a día, puedo tener. Siempre que no me complique demasiado la historia en una prefab, se me vaya de las manos, lo puedo ir llevando, ¿vale? Pero el tema de la comida, no quiero que sean problemas. O sea, quiero ventilarlo rápido y quitarme una cosa de la cabeza. Que eso, si te lo quita del medio, contra antes mejor. Esto aquí. Aquí tenemos unos lanzacohetes. Aquí. La escopeta también, porque no creo que la use. Aquí va la pistola que la hemos debido de guardar en algún sitio, ¿no? Aquí. Vale, demasiadas balas de AK-47, o sea, de 7.62, demasiadas balas. Esto, llevamos mucho, vamos a guardar también con unos pocos. Por ejemplo, jalai Bartolo. Esto, y por ejemplo, esto. De bebidas, tenemos 6 yucas. La pistola que también la voy a guardar. 2 té rojos. Bueno, vamos a llevarnos la yuca. Si tengo más, aquí tengo 10 más. Hasta que vamos aquí. Dejamos aquí. Nos volvemos uno. Y creo que ya está, ¿no? La madera en principio no debería hacerme falta. Me ha echado un vistazo a las fraguas. A ver cómo está el tema. Aquí, bueno, pues aquí sin madera. Así que me tendrá que quemar. ¿Y aquí qué están haciendo? Bueno, vamos a ver. Construcción. Dame esto y esto. Y tú deberías de quemar hierro, ¿no? Bueno, hierro. Esto. Para ti este poco. ¡Hostias! Aquí me han jodido una fragua, chaval. Esto es de un pepinazo ayer. ¡Guau, chaval! ¡Hostias! Pues esto aquí corre peligro, ¿eh? Tenemos 20.000 de piedra. Bueno, de momento se va a quedar así. Pero me lo imaginé, pero digo, bueno, no creo, ¿no? Aquí en principio si viene algún zombi nos vamos y punto, tío. Pues no, me han jodido la fragua. Vale, vamos a ver esto. Si podemos hacer algo de cemento. Espera, dame los tarros también, lo voy a guardar. Bueno, pues una fragua que nos han petado. No pasa nada. Construcción. Tenemos más cemento. Lo que no tengo es arena fina. No tengo arena fina. A ver si dejemos haciendo la hormigonera. Vale, esto y esto. Mezcla de hormigón. Vale, pues que vaya haciendo todo eso.
Aquí vamos a meter esto y esto también. Es que, claro, es lo que pasa, tío. Estoy como cada día. Estoy como cada puto día, ¿sabes? Digo, tengo que, quisiera por, y no se puede. O sea, todo no se puede. Vale, sí que voy a llevar algo de comer, que tengo por aquí que pueda comerme por el camino. ¿Esto qué hace? 10. Y esto, 20. Va, vaya una puta mierda, chaval. Y esto, 47. Me llevo este de 47. Voy a llevar un hacha. Voy a llevar el hacha de bombero y el pico. Vale, ¿y gasofa qué? ¿Cómo está la moto? Llevo 3.000 de gasofa, venga. Puntos, 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 puntos. ¡Wow! 16 puntos, chaval. Puta, tío. Sí que matemos zombies en la horda, tío. 16 puntos. ¡Wala, chaval! Yo contaba que con 4 o por ahí, ¿sabes? 16 puntos, nen. Ya, el level 67, tío. Madre mía, llegamos a matar bichos ahí en la horda, ¿sabes? Pues venga, vamos a ver. Parkour, de momento, de que es estático. Este. Este todavía me faltan 2 puntitos y le metemos ahí uno. Pita palea también, ¿no? 2 puntos. De aquí nada. De aquí nada. De aquí principio tampoco nada. De rifles y esto. Tengo que subir uno más para poder llegar a meterle otro aquí. Calidad y esto. No sé, porque esto es para aumentar el level de lo que te toca. No sé si. De momento no. De momento no, tío. Y aquí había una cosa. Que era la chemistry, creo que son dos aquí y era otro en otro lado. A ver si me acuerdo cómo es. Y podemos hacer nosotros la estación química. Chemistry Station. Aquí, aquí. ¿Cómo coño se veía eso? Pero, hostia, no me acuerdo cómo era eso, tío. A ver, que me acuerde. Esto era aquí. Aquí. Wolven, Forge, Iron, Scrap, SM, SM. Titanium Crafting, Bow. Sí, lo vi ayer, parece, anteayer lo vi eso. Son las forjas. ¿Dónde coño vi yo lo de la estación química, tío? Hostia, lo vi y ya no me acuerdo. Me acuerdo que dije, me pide esto, esto. Ya no me acuerdo dónde lo vi. Ah, mira, aquí está aquí abajo, está aquí, está aquí. Vale, por la ciencia al 2. Weapon Crafting 2 y Tool Crafting al 2. Me parece que me falta el Weapon Crafting, ¿no? Weapon Crafting sería 1 y 2 y desbloqueamos las Chemistry. Y los Matraz, creo que están aquí. Porque será hierro forjado. Vale, barril en llamas, olla y tubería. Mira, tío, aquí todavía tiramos más granadas, tío. Tubería. Hierro forjado, puede ser. ¿Qué era otro? Tres ollas y un barril en llamas. El barril no sé si se hacía en la mesa o se hacía aquí, a ver. Barril en llamas. Hierro forjado y madera. Construcción. Construcción. Hierro forjado y madera. Barril en llamas. Dos. Y lo otro era ollas. Serían 6. 5 y 6 ollas. Vale, pues haremos dos estaciones químicas. Entonces hoy lo que quiero hacer es ir a buscar el. Intentar encontrar el soldador, el welding torch.
por intentar hacer alguna hormigonera más. Eso sería, bueno, pues una de las cosas que nos haría falta. Eso sería una cosa que nos haría falta. Y aquí, aparte de esto, rebar. Pues ves haciendo también rebar brutales. Vale, dos barriles en llama. Una. ¿Por qué una? ¿Qué me falta? ¡Oh! Pillo dos matraces, tío. Mierda. Bueno, puta. Bueno, pues nada. Solo puedo hacer una. Solo puedo hacer una, pues una. Vale. Entonces. Nos vamos. Lo que en principio ya está ya todo. Madre mía, vaya brutalidad ahí, ¿eh? Con la horda. Vamos a ir a buscar nuestro pegamento. Y quizás deberíamos entrar a... Pues no lo sé, porque podría ser en cualquier prefab. Yo esas... El soldador lo he encontrado en gasolineras. Mayormente. Y en las estaciones de bomberos. Donde prácticamente es donde me han salido. Aquí hay una, vamos a ver si esta está... La hemos reventado ya o no. Si no la hemos reventado, tenemos que entrar. Aunque esto no es una ciudad, esto es una cafetería, tío. Aquí no creo que haya soldador. Un soldador, ¿no? Y esto parece también un centro comercial. Que sí que saquemos ahí unas cajas. No sé si habrá más cosas, tío. Vamos a buscar el pegamento, si no se va a olvidar. O si no van a aparecer otra vez los zombies. Y vamos a tener faena para limpiar. Mierda. Mierda. Bueno, es igual. Estamos haciendo una extracción química, vale. No, quería llevarme para hacer el... La tinta aquí, pero como estaba haciendo una extracción química, si me acuerdo luego la hacemos, tío. Y hacemos la clase esa del... Del farmer. Vale, vamos a ver. Parece que no se ha despertado nadie, ¿no? No. Hostia, no me jodas. Se ha quedado sin madera esto. ¿En serio? Pues entonces me lo llevo, tío. Ya lo hago en mi casa. Lo hago en mi casa, que me sale más barato. Me llevo esto muerto, que es un mierda. Vale, vamos a ver. Buscamos. Pues al principio creo que gasolineras, tú. Aquí habrá algo ahí arriba. Hombre, hay bastantes cajas, tío. Hay bastantes cajitas. Esto me lo cargo. Esto me lo cargo. Esto lo tiro. Esto lo guardo. 33 bote. Mira, tíralos. Me guarda esto mismo. Va. Vamos a ver. Venga, ahí bajando. Vayan pasando por taquilla. Que me calientan. Venga, chúpate eso. Esto. Chaval, qué montón, tío. Es un montón, cabrones. Es un montón. ¡Hostia! ¿Cómo mete el chaval? A ver, bebete esto, cojamos esta mina y le metemos ahí un meneo a este, por chafardero.
¡Guau, guau, 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 chaval! No había visto que había tantos negros, tío, aquí. ¡Hostias! El loro. Pues se complica la historia, ¿eh? Aquí corre todo el mundo. Un tejado. Ahí, a ver. ¡Madre mía, chaval! Mira, qué bueno es este sitio. ¡Hostia, cabrón! Ya tengo que reparar el equipo, ¿eh? Repararlo. Porque esto se está poniendo complicado. Madre mía, chaval. Qué manera de correr lo mierda es eso. Venga, va, sube, 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 sube eso. Sube eso. Sube eso que se complica la historia, tú. Estos tíos pegan mucho. ¡Puta! ¡Hostias, chaval! ¡Uf! No veas, nene. No veas, esto me lo voy a cargar. Total, tener esto encima. Dios, qué manera de pegar. Tú me vas a pegar. Ah, no, vas para adentro. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Te van a calentar. Ya te lo digo yo que vas a pillar el cacho, eh. Ha salido. Ha sido disparado. Perro. Muere infiel. La bebé. Hostia, estoy otra vez estos aquí. Joder, hostia, chaval. Qué barbaridad, tío. Hostia, es que barbaridad. De nuevo lo que he metido en este agujero inmundo, tío. A ver. ¿Quién me sigue? Por aquí. Vení para aquí, anda. Aquí. Madre mía, los putos taraos estos, chaval. Mira, mira, es que van desesperados, tío. Es que van desesperados. Si tuviese la M4 ya estaban listos, ¿eh?
mierda. Venga, pase por taquilla. Cuidado, 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 cuidado. 97. Hostia puta, tío. Que los cabezos de negro tienen 1000 de vida, ¿sabes? Son varios golpes. A ver si los puedo sacar de uno en uno. O ponemos dos. No sé cuántos me siguen, tío. Dos. Joder. Hostias, qué mierdas que sois, tío. Otra vez al lío. Madre mía, tío. Qué paliza, tío. Eso es lo que te digo. Este piano ahí un poco atrapado. Están listos. Te pillan por aquí un poco atrapaete y... Y estábamos. A ver si que había bichos aquí dentro, ¿eh? Podíais guardar cosas buenas, ¿eh? Vale. Venga, dame un soldador, tío, a ver si valió la pena entrar aquí. Aquí atrás, no hay nada. Mira, esa caja ahí, aquella es la buena. Munición. Nada. No. 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 Peso en cash. Una de estas me la tiene que dar. Dejar que me la llevara a mierdas. Y nada, nada, voy a buscar la basura. Bueno, aquí nada, estrete. Nada, esto está mirado. Bote. Una pala, una escopeta, escopeta del martillo, nada, nada y nada. De esto lo que sí puedo hacer sería
Preparar todo esto ya que estoy aquí. Bueno, está mal, hay bastantes cajas, pero nada de lo que buscamos, tú. Esta la buena. Bueno. Hombre, esta está bien, tiene bastantes cajas, pero joyo. Hostia, la que se ha liado. Hostia, es una gabardina, tío. Prefiero la chaqueta de correr. Bueno, creo que ya está, ¿no? No veo nada por ahí escondido. Vale, vámonos, seguimos. 25 de sobrepeso. Me he gastado ahí un montón de vendas. Aquí tenemos otro. Mira, otra. Pues aquí vamos a parar ahora. Este de aquí que podemos tirar o romper. Vamos a tirar esto. Romper esto, podemos romper esto. Voy a tomar la vitamina. Esto. Hostia, mirad, la escopeta de combate, tío. No la había fijado yo, ¿sabes? Hostia, la escopeta de combate. Esto fuera, esto también, esto también. Y esto podríamos. Hostias. Modificar. Completar. Esto me lo cargo. Te lleva de oro. Igual, está fuera. Vale, vamos a ver. Tenemos 8. Si acaso la recaemos a base a descargar. Yo qué sé. Oye, un taladro, tío. Pesa el culo, tío. Hostias, chaval. ¿Dónde? Sobrepeso, tengo sobrepeso. No sé si se ha llevado una hostia o no. Pero que te quiero ver la cara. El pájaro creo que ha pillado, ¿no? En una de estas se ha llevado una hostia, se ha ido volando, pero como no lo ha hecho en su vida. No sé dónde ha ido. Bueno, vamos a ver. Aquí qué.
Bueno, aquí hay dos, tío. Dame el soldador, tío. Ríate. ¡Oh! ¡Brutalidad! Sí, señor, sí, señor. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos el Welding Torch. Entonces, nos llevamos todo. Y aquí así nos llevamos todo. Me da igual lo que sea. No ha estado mal. No ha estado mal. Mira, escopetilla de combate. Que realmente para que fuera eficaz habría que subirse los puntos ahí. No sé si lo voy a hacer. Bueno, vamos a ir para la base a poner a hacer las hormigoneras, tío. Vale. Esto. 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 ¿Y qué tienes, tío? Escopeta de combate de nivel 46. Bien. En las botas tengo puesto eso yo. A ver. Ya está, ¿no? Vámonos. Nos vamos. Primer objetivo del día cumplido. Esto es para allá. ¿Qué hay?